¿Cómo están, amigos de Tepeja Noticias? Un gusto poder saludarlos la noche de este 17 de febrero, una noche muy fría, aquí de repente un frente frío, el número 35, tal como lo había advertido Protección Civil del Estado, ingresó y ingresó con muchísima fuerza. En Tepeaca pues está prácticamente gran parte del día ha estado lloviendo, un ambiente muy frío y por cierto, tómelo en consideración, de acuerdo al último reporte de Protección Civil, este ambiente frío va a prevalecer toda esta noche, la madrugada, y probablemente mañana también haya lluvias y también ráfagas de viento muy fuertes a lo largo del día para que lo tome usted en consideración aquí en esta región de Tepeaca de Negrete. Y bueno, gracias por conectarse aquí en este informativo semanal. Recuerde, Tepeaca Noticias está en Facebook, en X, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en TikTok y en fin, en nuestro portal informativo que, recuerde usted, está actualizado los 365 días del año. Y bueno, hay información muy relevante, hoy hasta sismo tenemos, vamos a hablar un poco de ello. Hay información relevante, ya en Morena están, ahora sí, después de que mucho les apretó la soga, ya están liberando los candidatos que van a ocupar un cargo de elección popular en cuanto a que van a competir en diputaciones federales. Este día se reveló también el nombre del candidato a presidente municipal de Puebla y esto es una noticia importante porque no dude usted que en los próximos días se revelen más nombres y entre ellos el muy posible candidato a la presidencia municipal de Tepeaca. En fin, le digo, súmese a esta comunidad informativa. Vamos a hablar también de las bodas comunitarias que se dieron aquí en el municipio. Ya estamos en tiempo de cuaresma y el municipio también está alisando la ruta del marisco. Y va a haber también información importante en torno a que ya se cumplió un año de la muerte del padre Rafael Espinosa Rojas, usted lo recordará muy bien, y las obras que se están poniendo en marcha en todo el municipio por parte del Ayuntamiento de Tepeaca. Y bueno, ya para entrar en materia, amigos de Tepeaca Noticias, déjeme decirte que este día, hace aproximadamente un par de horas, pues se sintió un fuerte sismo en epicentro, en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Y bueno, esto generó algún tipo de alerta sísmica. Afortunadamente en el municipio no hubo cosas que reportar. Pero bueno, escuchemos lo que dijo el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón. Buenas tardes, queremos informar que hace unos minutos se activaron las alarmas sísmicas. Tenemos un reporte preliminar de un sismo de magnitud de 5 grados en el estado de Guerrero. Estamos haciendo las investigaciones necesarias, pero al parecer no tenemos daños en el estado de Puebla. Estamos haciendo un monitoreo a través de nuestras coordinaciones de protección civil, de los ayuntamientos, y vamos a estar informando de manera adecuada, en tiempo y forma. Muchas gracias. Estamos de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias, y bueno, ya que estamos ahorita precisamente en cuestión de el gobierno del estado, también déjeme decirle que este día ya hubo más información en torno a los posibles candidatos de Morena. En la semana, usted lo sabe muy bien, fue un verdadero estira y afloja en todo sentido en ese partido político. Se decía que ya iban a revelar todos los candidatos, a final de cuentas se revelaron, sin embargo, en el caso específico de Tepeaca, pues déjeme decirle que no se dio ese nombramiento que todo mundo esperaba. Todo mundo dirigió las miradas a Claudia Rivera Vivanco, la que fue alcaldesa de Puebla. Sin embargo, ella en un tuit que hizo en la cuenta de X señaló que no estaba en su interés esa cuestión de venir por el distrito de Tepeaca. Ella en ese momento estaba esperando pues lo que se diera en torno a la designación del alcalde de Puebla. Y bueno, este día ya fue revelado a Pepe Chedraui Budit, ese expriista de amplia trayectoria en ese partido tricolor, con una amplia fortaleza, amplia experiencia en el sector industrial y sobre todo, como le comentaba a todos ustedes, en ese partido tricolor. Ahora va a ser el candidato de Morena en las próximas elecciones del 2 de junio. Y bueno, esto al ser designado Pepe Chedraui, de antemano se presume que Claudia Rivera Vivanco va a ser la candidata a Tepeaca, pero bueno, esto todavía no es oficial. Pero bueno, déjeme decirle
que en ese primer listado que hicieron el partido de Morena, pues figuran personas, por ejemplo, en el distrito 1, que fue Huauchinango, aparecía Miguel Ángel Márquez. Hubo un pequeño reajuste que más adelante se los voy a decir. Pero bueno, en el distrito 2 aparece con Zacatlán a Fátima Almendra Cruz Veláez, en Teciutlán, Marilyn Ballesteros, en Libres, Juan Antonio Martínez. Texmelucan también, en la semana estaba pendiente, ya le voy a decir el nombre de quién es el candidato de Texmelucan. También Puebla Capital está con Alejandro Carvajal. Tepeaca, como se lo comenté a ustedes, está pendiente y sigue pendiente. Estemos ahora sí que literalmente pendientes para saber quién es el candidato de Morena para este distrito federal. Indudablemente va a ser una mujer, como se lo he señalado en mi columna de opinión, y ya nada más es cuestión de días, quizás, para que se reafirme que es Claudia Rivera Vivanco, pero bueno, eso está todavía en veremos. Ciudad Cerdán va Ignacio Mier Bañuelos, Ignacio Mier, actual presidente de Tecamachalco, hijo de Ignacio Mier, el diputado federal morenista. En Puebla, el hijo de Antoni Gali López, él va por Morena en el distrito 9 de Puebla Capital. En el 10, Karina Pérez Popoca, esta presidenta controvertida que fue de San Andrés Cholula, va a ser la candidata precisamente por Cholula del distrito 10. En el distrito 11 va Antonio López Ruiz. En el 12, Nora Merino Escamilla. 13, Mario Miguel Carrillo. Mario Miguel Carrillo, usted lo recordará, él fue candidato por en ese entonces el Partido de la Revolución Democrática, cuando compitió don Jesús Morales Flores. Él perdió con don Jesús. Por cierto, Mario Carrillo es primo de Mario Delgado, el presidente de Morena, para que se dé usted una idea de cómo están las designaciones en ese partido político. Y en Izúcar va Eduardo Castillo López, que es el presidente de la Junta de Gobierno del Gobierno del Estado. En Tehuacán va la esposa del difunto Miguel Barbosa Huerta, doña Rosario Orozco. Y el distrito 16 estaba pendiente. Esto fue más o menos a media semana cuando se dio esta designación. Hoy ya, como le comentaba a todos ustedes, hubo un reajuste en cuanto a los candidatos. Y déjeme decirle que en el distrito de Huauchinango hubo un cambio, y el nuevo, ahora sí que literalmente, el que va a ser ahora sí candidato es Giselle Santander. Giselle Santander va a ser la que va a ir por el distrito de Huauchinango. En el caso de Libres va a ir Juan Antonio González Hernández. En el caso de San Martín Texmelucan, en donde se nombraba mucho posiblemente a la alcaldesa Norma Layón, a final de cuentas no va a ir Norma Layón, va a ir Vianey García Romero. Y por último, en el caso de Ajalpan, va a ir Adolfo Alatriste Cantú. De estos distritos que se nombraron y que estaban pendientes, solamente uno queda pendiente, y es el caso de Tepeaca, para que se dé usted una idea de cómo está el estira y afloja en este distrito para que designen a un candidato. Yo se lo señalaba yo a todos ustedes en una columna de opinión que hicimos en la semana. Si no ha tenido oportunidad de leerla, pues yo lo invito a que ojalá y la pueda usted leer. Es una reflexión que hacemos en torno a esta situación. A final de cuentas, el meollo del asunto es que Raimundo Atanasio, este controvertido diputado que lamentablemente no dio los resultados que se esperaban de él en el distrito tepequense, pues él ya no va, y pues va a ser una mujer, eso es un hecho. Para mala fortuna, quizás la muy controvertida Claudia Rivera Vivanco probablemente sea la candidata, en un auténtico galimatías muy común en ese partido político que es Morena. Pues se reservó hasta el último instante la designación de sus aspirantes. Como les decía a todos ustedes, a media semana, 5 fueron los que quedaron pendientes. Hoy sábado ya se redujo a solo uno, y para nuestra mala fortuna, ese único distrito federal que no se ha designado es Tepeaca. Cuando todo apuntaba a que Claudia Rivera sería la elegida para reemplazar a Raimundo Atanasio aquí en Tepeaca, pues como le digo a todos ustedes, la exalcaldesa se aferró a
con uñas y dientes literalmente a ser la candidata a la alcaldía de Puebla. Sin embargo, una vez que se designa al empresario José Chedraui, pues ya no hay pretexto y todo apunta a que solo serán cuestiones de horas, de días, para que Claudia Rivera Vivanco acepte la designación como candidata a diputada federal por el Distrito 7 con sede en Tepeaca. A final de cuentas, como yo se lo digo a ustedes, sea Pepe Chedraui o hubiera sido Claudia Rivera, todo apunta a que, al menos en la capital poblana, el diputado federal panista Mario Riestra Piña podría, es muy probable, que se alce con el triunfo como alcalde de Puebla en las próximas elecciones, porque así lo apunta la capital poblana, créame, es un verdadero dolor de cabeza para Morena, porque hay muchísima inclinación de la gente hacia el partido albiazul, y esto indudablemente le va a pegar muy duro a Pepe Chedraui, que de acuerdo a los últimos sondeos, pues se encuentra muy abajo de lo que es Mario Riestra Piña. Habíamos señalado que también ante la posibilidad de que no fuera Claudia Rivera, otra diputada muy conocida aquí en Tecali, al menos en Acajete, lo que es Mónica Silva, esposa del magistrado Héctor Sánchez Sánchez, podría ser la aspirante a diputada federal por ese distrito de Tepeaca. Sin embargo, como le repito a todos ustedes, las noticias de último momento que se dieron este día con la designación de Pepe Chedraui, pues todo apunta a que al final de cuentas Claudia Rivera Vivanco va a aceptar la diputación federal por Tepeaca y va a ser la candidata, pues para mala fortuna de nosotros, porque lamentablemente la labor que tuvo ella como presidenta municipal de Puebla dejó muchísimo que desear, y la verdad pues hay que estar muy preparados, porque no parece ser que vaya a cambiar mucho en cuanto a su labor como diputada federal, si es que pudiera llegar a ser a ese cargo por Tepeaca. Muy, muy lamentable esta situación, pero le repito, vamos a estar muy pendientes de cómo se dé esta situación, y como le repito también a todos ustedes, es cuestión de días o quizá de horas para que se designen los alcaldes que van a competir por Morena, y eso es una noticia que a Tepeaca le interesa muchísimo. Después de unos mensajes, amigos, volvemos con más información. Puebla acelera como referente en educación superior de la zona centro-sur del país. Con la colocación de la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, se sigue promoviendo políticas públicas para consolidar la oferta educativa para las siguientes generaciones. Junto a la inversión estatal de 750 millones de pesos para la construcción de CU2, la entidad consolida el desarrollo tecnológico y formación académica. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Seguimos fortaleciendo al campo poblano. Nuestras y nuestros productores son la base del desarrollo. Por ello, este año destinamos 1.565 millones de pesos para programas como Impulso al Agave Mezcalero y Recuperación de la Cafeticultura Poblana, entre otros. Además, la Federación destinó a Puebla 720 millones de pesos para entregar fertilizante a 98 mil agricultores. Unidos, posicionamos a Puebla como líder en la producción de alimentos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con un gobierno presente, se apoya a las mujeres rurales con equipamiento para su empoderamiento económico mediante la transformación de productos primarios como elaboración de conservas, artesanías, productos textiles típicos, así como alimentos tradicionales, entre otros. Nuestro objetivo es fortalecer e incentivarlas, impulsando sus proyectos a fin de que puedan generar recursos económicos para ellas y sus familias. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Hablemos bien de Puebla. Nuestro estado es el destino ideal para el turismo de romance. Vive una experiencia única en cada uno de los rincones de la entidad y enamórate de los majestuosos paisajes naturales, la gente y su cultura. Disfruta de los 12 pueblos mágicos para una escapada romántica o de las haciendas, escenarios perfectos para tu boda. Vive el amor en Puebla. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Protege tu vida y tu patrimonio. Existen delincuentes que ofertan vehículos baratos en redes sociales para captar posibles víctimas. Citan a las personas en lugares solitarios y los despojan de su dinero. No caigas en el engaño. Solicita el apoyo de la Policía Estatal llamando al 911. Con un gobierno presente, cuidamos de ti y los tuyos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. La Universidad Tecnológica de Huejotzingo inicia su proceso de admisión. Contamos con 15 programas de técnico superior universitario, 8 ingenierías, 2 licenciaturas, además de una maestría. Para mayor información visita la página www.uth.edu.mx o al 22 2250 6047. Atrévete a ser parte de los guerreros, UTH. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Estamos de regreso, amigos de Tepeaca Noticias, y bueno, ya estamos literalmente en el tiempo de Cuaresma. Cuaresma en Tepeaca es una festividad muy bonita, ya desde el pasado miércoles en los diversos barrios, templos que son de este municipio emblemático de Tepeaca, pues se celebró el tradicional miércoles de ceniza. También en algunos barrios como lo es San Miguel y Santa Polonia se celebró el tradicional carnaval que realizan en esos lugares para dar prácticamente pie a este periodo de Cuaresma que ya inició, como le repito a todos ustedes, el pasado miércoles. Y este periodo de Cuaresma trae cosas importantes como lo es la ruta del marisco. Usted sabe muy bien que esta importante pues actividad económica que fue impulsada por vez primera por el exalcalde David Huerta Ruiz, pues ya ha tomado una relevancia y una fuerza muy importante. Y esta semana el presidente José Huerta Espinosa, acompañado por la secretaria de Turismo Marta Ornelas Guerrero, pues presentaron esta edición 2024 de la Ruta del Marisco, que se va a llevar a cabo desde el 22 de febrero hasta el próximo 2 de abril. Esta ruta, como se lo hemos dicho, se ha ido fortaleciendo con el paso de los años. Cambiaron en esta ocasión la dinámica. Usted sabía muy bien, iban a presentar la Ruta del Marisco a Puebla y después regresaban aquí a Tepeaca, en concreto a la Junta Auxiliar de San Hipólito, para hacer una muestra gastronómica y que la gente pudiera participar, degustar de los platillos en un ambiente festivo en esa comunidad. Pues bien, esa muestra ya no se va a realizar ahí en San Hipólito, ahora se va a realizar en un hotel poblano del centro histórico, y esta muestra va a ser con el fin de que vayan muchos medios informativos y que también participen y difundan muchísimo más esta festividad o esta celebración de lo que es Cuaresma en Tepeaca, la Ruta del Marisco. En cuestión de seguridad, el presidente José Huerta Espinosa destacó que estará muy pendiente, va a haber operativos de la Policía Municipal apoyados por la Policía Estatal y la Guardia Nacional para que salvaguarden la integridad desde la entrada de Tepeaca hasta la salida, y puedan toda la gente que decida acudir a la Junta Auxiliar pues tenga y disguste los alimentos de una manera tranquila. De acuerdo al presidente José Huerta Espinosa, y también como estuvo ahí el presidente auxiliar Jonás López Díaz, pues en esta ocasión va a haber alrededor de 38 restauranteros que se suman a esta Ruta del Marisco, en donde se ofertarán más de 150 platillos que van desde los 180 pesos aproximadamente, y se espera al menos que de esta festividad del 22 de febrero al 2 de marzo, se espera que pues acudan alrededor de 40 mil visitantes y que dejen una derrama económica aproximada de 7 millones de pesos. El presidente resaltó que los restauranteros brindan o son una importante fuente de empleo para las familias del municipio, ya que alrededor de 700 familias son beneficiadas por trabajar en estos establecimientos comerciales, y esto indudablemente pues es una importante detonación económica y apoyo indudablemente para familias del municipio. El alcalde también invitó a que la gente que acuda a esta Ruta del Marisco, y si usted lo puede hacer, pues vaya a la ruta y venga a Tepeaca. En Tepeaca hay cosas muy bonitas. Está el ex convento franciscano, que ya va a estar en un periodo de rehabilitación. Está la parroquia del Niño Doctor, en donde pues está entre los cinco santuarios
más visitados a nivel nacional. Está también el Centro Histórico, uno de los más grandes de toda la República. Está el tradicional rollo, este monumento de estilo mudéjar que se realizó y se construyó como una muestra de practicar castigos a los indígenas, pero que también con el paso del tiempo se convirtió en un referente indiscutible de la identidad de los tepeaquenses. Esto es parte de lo que se dio en esta ruta del marisco, en donde también la secretaria Marta Ornelas Guerrero invitó a todos los turistas, peregrinos que vengan a Tepeaca, que conozcan parte de esta gastronomía que ya es un referente a nivel nacional. Y por cierto, ya que le estoy hablando del presidente José Huerta Espinosa, también déjeme decirle que el pasado 14 de febrero, que coincidió precisamente con el miércoles de ceniza, pues el ayuntamiento de Tepeaca ahora sí que se vistió de manteles largos y realizó 40 matrimonios colectivos gratuitos allá en las instalaciones del ayuntamiento, en donde en el marco del Día del Amor y de la Amistad y con la finalidad de darle certeza jurídica a las relaciones de estas parejas, el edil Pepe Huerta Espinosa, acompañado por la presidenta honoraria del DIF, Rebeca Sánchez González, pues presidió esta celebración de 40 bodas comunitarias gratuitas en las instalaciones del registro civil. En esta ocasión, Pepe Huerta destacó que le alegraba mucho el poder formalizar, el poder ser testigo de formalizar la relación en tema civil de estas parejas, cuando dijo que cuando se ama algo se debe haber un compromiso, es un tema donde se debe de dar lo que se da, se debe de dar todo, incluso se puede dar más. Qué mejor que dar certeza jurídica emocional que las personas con las que vivimos y despertamos todos los días, que nos cuidan y que nos alientan a seguir adelante, fue lo que dijo el presidente Pepe Huerta Espinosa, y dijo que no hay edad ni pasos para poder formalizar un matrimonio como los que se dieron. Le repito, en esta ocasión fueron 40 los matrimonios que se casaron, una de las cifras más altas de toda la entidad. En toda la entidad, prácticamente en Puebla, hubo bodas comunitarias, pero Tepeaca indudablemente fue uno de los municipios en donde el número de personas que contrajeron matrimonio fue de uno de los más grandes en toda la entidad. Y pues bueno, muchas felicidades a todas las parejas que se casaron, y vamos a estar muy pendientes de este tipo de actividades que indudablemente sí ayudan mucho a las familias, porque es un ahorro considerable, aproximadamente 4,000 pesos por pareja. Oigan, es un buen ahorro para las parejas en estos tiempos de tanta inflación, de tanta escasez de trabajo y, por supuesto, escasez de recursos. Y bueno, también en este mismo orden de ideas, déjeme decirle que el presidente también estuvo atento y estuvo muy pendiente en cuestión de obra pública, y esta semana, el pasado jueves, pues siguió apoyando a las escuelas del municipio. Usted sabe muy bien, a través del programa La Escuela es Nuestra, se les proporciona a muchos padres de familia, a los comités, recursos para que se puedan rehabilitar espacios educativos. Y esto pues es muy bueno porque, de acuerdo a lo que comentaba el alcalde, de más de 140 escuelas que hay en Tepeaca, pues se pretende darles un apoyo a todas esas escuelas. Más de la mitad aproximadamente ya han estado inscritas, ya se les ha dado el recurso. Hay una cantidad similar que probablemente en este año se les apoye, y entre esas escuelas, una de las que se resultaron beneficiadas el pasado jueves fue la escuela telesecundaria Diego Rivera de San José Zahuatlán. Ahí se inauguró un módulo sanitario, y indudablemente estas acciones contribuyen a fortalecer la salida de las escuelas. Es indudable, créame, así como va a la par el desarrollo de la educación en nuestro país, también es importante que se rehabiliten muchos espacios educativos en la entidad. Así como hay escuelas muy bonitas, créame, también hay escuelas que están en condiciones muy deplorables, salones muy lastimados, muy deteriorados. Por eso, cuando se hacen estas acciones en donde se les construyen unos sanitarios a los jóvenes, pues son buenas noticias, porque eso indudablemente contribuye a que haya mayor sanidad, y eso fortalece la salud de los jóvenes. En estas juntas auxiliares de
Tepeaca, en donde, por cierto, también estuvo presente el supervisor de la zona 36 y de telesecundarias, León Potrero. Esto se dio en esta Junta Auxiliar de San José Zahuatlán. El director del plantel, Fernando López Bautista, destacó que la obra pública es un logro más para el plantel y resaltó que el edil José Huerta Espinosa siempre ha estado preocupado y pendiente de las escuelas del municipio, como la telesecundaria Diego Rivera. Y bueno, esto fue parte de lo que se dio en cuestión de obra pública. Y pues bueno, haciendo un paréntesis, amigos de Tepeaca Noticias, esta semana que ya está finalizando, pues el pasado 12 de febrero, pues se cumplió un año de la muerte de un padre muy estimado, muy querido aquí en Tepeaca, como fue el padre Rafael Espinosa y Rojas, un padre que, créame, sin la figura del padre Rafael no sería completa y no sería comprensible la historia del santuario del Santo Niño Doctor de Tepeaca. El padre Rafael Espinosa fue el primero, y es importante que lo recordemos, en hacer una capilla exclusiva para el Niño Doctor, entrando a lo que ahora es su santuario, del lado derecho. Ahí él realizó la primera capilla para la veneración del Santo Niño Doctor. Esto se hizo por Salomón, que el padre Jorge de la Rosa Caballero, pero le dijo, y le repito, uno de los principales actores, una de las principales figuras para que se venere la imagen del Santo Niño Doctor y que haya sido una persona de verdad muy, muy emblemática, fue el padre Rafael Espinosa y Rojas, que por cierto, ya él, cuando dejó el santuario, se fue a vivir a la que falleció a la edad de 82 años de edad. Creo que la noticia ya prácticamente para terminar, pues le tengo malas noticias, sobre todo a las amas de casa, porque por quinta semana consecutiva el precio del gas LP sigue subiendo, y de acuerdo a cómo está la tendencia, si sigue esta tendencia, muy probablemente la próxima semana pueda rebasar nuevamente la barrera de los 400 pesos. Los cilindros de 20 y 30 kilogramos suben nuevamente de precio y entran en vigor a partir de mañana, domingo 18 de febrero, y van a estar vigentes hasta el próximo 24 de febrero. En kilogramos subió 19.64 y por litro 10.61, por lo cual los cilindros de 20 kilogramos a partir de mañana ya de 93 pesos, y esto pues se ve reflejado en un incremento de casi 7 pesos, 6.20, que sube a partir del día lunes. En presentación de 30 kilogramos, el tanque también tendrá un costo de 589.20 centavos a partir de lunes. Va a subir 9 pesos con 30 centavos en comparación con la semana pasada, que costó 579.90. Esto, como les repetí yo a todos ustedes, este costo, en el tanque de 30 kilogramos, aún pues sigue superando la barrera de los 500 pesos, y esto va a estar vigente hasta el 17 de febrero. En el caso de los cilindros de 20 kilogramos, ya andas muy, muy cerquita de los 400 pesos, y si todo sigue como sigue en la Comisión Reguladora de Energía, es muy probable que el precio del gas LP ya rebase la barrera de los 400 pesos el próximo fin de semana. Recuerde usted, estos precios que le acabo de decir aplicarán a toda la región, que incluye a municipios como Coapiascla, Tecamachalco, San Salvador, Huiscolotla, Quecholac, Tlachichuca, El Seco, Palmar de Bravo, Soltepec, Quecholac, Acajete, Amozoc, Mixcla, Tecali de Herrera, Los Reyes de Juárez, Rafael Lara Grajales, Toxtepec, Huayotlipan, Zicatlacoyan, Mixcla, Tepatlasco, Acajete y también la capital poblana. Recuerde que estos precios pues fueron acordados por la Comisión Reguladora de Energía en un acuerdo que se hizo en el año 2021 para poder dar cumplimiento a la directriz de un control de precios en cuanto al gas LP, que es un elemento, un hidrocarburo de primera necesidad para las familias.
Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, es todo. Le agradezco mucho su atención. Esta semana, que está por iniciar también la comisión del Santo Niño Doctor, ya va a empezar a hacer los preparativos para la procesión número 33 de Viernes Santo. Indudablemente, algunos presbíteros del santuario van a tener que asistir a la capital poblana, reunirse con la comisión organizadora que se preside la UPAEP, y en donde van a estar autoridades del municipio de Puebla, en donde ya se van a dirimir algunos asuntos, la logística, las calles por donde va a recorrer, y esto va a marcar también ya el arranque de este festejo. Por cierto, el santuario está haciendo la invitación, si usted quiere participar en esta hermandad del Niño Doctor, asista usted al santuario del Santo Niño Doctor para que lo anoten y pueda usted participar en la procesión del Viernes Santo, en poder cargar la imagen del Santo Niño Doctor. Recuerde, mañana ya es tiempo de Cuaresma y es el primer domingo que vamos a transmitir totalmente en vivo la misa dominical al filo de las 8 de la mañana. Recuerde, Tepeaca Noticias te lleva la misa dominical desde el santuario del Santo Niño Doctor al filo de las 8 de la mañana. Y también recuerde que a media semana Tepeaca Noticias también le va a llevar la emisión de media semana, y también si hay alguna información importante en torno a los candidatos a presidente municipal y también a la designación del diputado federal, pues con muchísimo gusto se lo vamos a hacer saber en la brevedad posible. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.